Un judicial de Jinotega admitió la acusación de homicidio en grado de tentativa, entre otros delitos, al reo político Dorlin Montenegro en la audiencia preliminar este jueves, dijo el abogado del CENIT Minor Curtis. El día de hoy, 3 de diciembre del año 2020, pasado las 11 de la mañana, fue presentado ante el juzgado distrito penal de audiencia de Jinotega el joven Dorlin Antonio Montenegro Muñoz, a quien se le acusa por los delitos de homicidio en grado de tentativa, portación ilegal de armas de fuego y obstrucción de funciones agravadas. Las supuestas víctimas son los oficiales de la policía Marlon Donali Maite Centeno, Mario Alberto Sáenz Gutiérrez y Fausto Herrera Palacio. Es importante señalar que durante la audiencia el joven Montenegro fue representado por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, quien estaba ejerciendo la defensa de este joven directamente. Y se alegó de que el joven había estado detenido ilegalmente a partir del 29, en vista que el Ministerio Público acusó hasta el día 2 de diciembre, más o menos 60 horas después de realizados los hechos y la captura del joven Montenegro. Curtis dijo que al final se dictó la prisión preventiva y la audiencia inicial será este 7 de diciembre. El juez al final de la audiencia admitió la acusación y dictó la prisión preventiva. Él admitió que es verdad que el joven estuvo ilegalmente detenido, pero que de conformidad a la ley 952, este delito se tiene que ventilar todo con la prisión preventiva y por lo tanto él ordenaba la prisión preventiva y que a partir de la celebración de la audiencia él quedaba legalmente detenido. La próxima audiencia, que es la inicial, se va a celebrar el día 17 de diciembre a las 9:35 ante la misma autoridad judicial en la ciudad de Jinotega. Para Noticias 12, Castalia Zapata.